el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, recibió una negativa de amparo incidental con la que buscaba proteger su empresa Canadá Grupo Inmobiliario, SADCB. A través del listado de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el ex colaborador de Jaime Rodríguez buscó el amparo con el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, en contra de las medidas implementadas por el Director General de Créditos y Cobranzas de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, instancia que congeló sus cuentas a través de la Subsecretaría de Administración Tributaria. En el listado de acuerdos se lee lo siguiente: se niega la suspensión provisional y se solicita a las partes responsables su informe previo para que tenga verificativo la audiencia inicial. Ese mismo juzgado de distrito le negó otro amparo incidental, pero contra actos que vaya a realizar la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a través del expediente 479-2022. En ese apartado se lee lo siguiente: se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa y se solicita a las responsables su informe previo. Tras detectar presunta simulación de operaciones y triangulación de recursos públicos, la Subsecretaría de Administración Tributaria congeló de manera precautoria las cuentas bancarias del exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, y de la exsecretaria de Educación, María de los Ángeles Errizuriz, el pasado 8 de marzo. Además, las empresas en las que ambos tienen relación directa son objeto de auditorías, entre ellas Canadá Grupo Inmobiliario SADCB, de la cual Manuel Vital es socio directo. De acuerdo con la investigación realizada por la SAT Nuevo León, las empresas involucradas en la simulación de operaciones son Gesta Proveedora de Insumos y Servicios Industriales, Telecomunicaciones y Servicios del Norte. Con información de Orlando Maldonado, Telediario.